NJ Productora presenta ¿Qué tal, Cubes? Mi gente, muy buenas noches. Bienvenidos a La Más Vista, la revista de la noche. Hoy, 30 de enero, con muchas informaciones para todos ustedes. Como siempre, esperan en este horario de 8 a 9 en la revista de la noche, que es de NJ Productora, y que llega con el patrocinio de la Farmacia Candelier, que es la economía para tu salud. Es del Grupo Candelier y está en Guaucía, bajo Moca. Recuerda que te llevamos el Verifón a casa o al trabajo. Estamos ubicados en Guaucí, pero llegamos donde tú estés. Y así tienes la facilidad de recibir todos tus medicamentos y pagar con tu tarjeta, porque el Verifón lo llevamos a mano también. Farmacia Candelier, la economía para tu salud. Y Supra es la marca de calidad de Farquina, el jabón de cuava líquido Supra, que te da mejor lavado, más beneficios y más rendimiento. Diferentes presentaciones del jabón de cuava líquido Supra, y es de Farquina. Vamos a iniciar el programa de hoy dedicándoselo a Aida Rivas, que está de cumpleaños. Esa buena amiga nuestra que ahí en esa foto parece una muchachita realmente, y ciertamente se ha conservado muy bien, pero sobre todo deseamos mucha salud y bienestar a Aida, que sabe que la consideramos una amiga y la queremos mucho. De parte de sus hijos, de sus familiares y de todos nosotros, sus amigos, un abrazo grandote y felicitaciones. Este programa dedicado para ti con mucho cariño. E inmediatamente vámonos con este reportaje que tenemos muy especial, que es de dónde viene la práctica de tirarle arroz a los recién casados. Ustedes han visto en las diferentes bodas, cuando van saliendo sobre todo de la iglesia, los invitados tiran mucho arroz para arriba para que le caigan a los novios o ya recién casados. ¿De dónde viene esta práctica? Aquí lo conocemos en la revista de la noche. ¿Por qué se tira arroz en las bodas? La tradición de lanzar arroz a los novios tras casarse procede de Oriente, y es que el rito de echar arroz significa dar prosperidad a los recién casados. Que tengáis tanta prosperidad para poder repartir arroz todos los días de vuestras vidas, que os sobre para poder dar a los que no tienen. Así reza el proverbio chino. Por otra parte, se trata también de un deseo de fertilidad para los novios, que poseáis tanto arroz como para poder tener un gran número de hijos. El arroz era y es un alimento fundamental en la dieta de los chinos, razón por la cual se trata de este alimento y no cualquier otro. Esta tradición de arrojar alimento a los recién casados se produce también en otras culturas antiguas, si bien con diferentes alimentos. En la Grecia clásica, por ejemplo, se les arrojaba harina, en la India granos de cebada y en la Inglaterra, en el siglo XVIII, granos de trigo. El caso es que esta tradición ancestral ha continuado hasta hoy en día, en ocasiones sustituida por pétalos de flores, pero con un significado que permanece inalterado, un deseo de prosperidad y de fertilidad para la nueva pareja. En nuestro país, República Dominicana,
Se mantiene la tradición de Oriente con el arroz, quizás por ser un alimento tradicional en nuestra mesa en las comidas diarias. Ahí estaba esta información importantísima para todos nosotros, porque son prácticas cotidianas que realizamos, pero ¿de dónde vienen? Siempre aquí la conocemos en la revista de la noche. Gracias a la agencia de viajes Livia, donde vacacionar siempre es posible. Recuerda que puedes viajar a cualquier parte del mundo, y ahora tenemos este gran especial, es decir, que mañana tempranito aprovecha y pregunta todo lo que necesites saber para que te vayas inmediatamente. 809-578-4545, agencia de viajes Livia. Y el residencial Palmira, si quieres un apartamento confortable, esta es tu oportunidad. En el residencial Palmira tendremos apartamentos de 125 metros cuadrados con sala, comedor, tres dormitorios, cocina con gas común, gazebo, área para niños, seguridad las 24 horas, dos parqueos por apartamentos en el residencial Palmira. Aprovecha la oportunidad y ahí el teléfono en pantalla. Asilis Polanco SRL es la constructora. Y vamos inmediatamente, a propósito de que mañana es Día de la Juventud, 31 de enero, a compartir unas imágenes y una misa que hizo el Politécnico aquí en Moca con los jóvenes con este motivo, el Día de la Juventud. Ayúdame Don Bosco, porque ya pertenecen a una de las capillas nuestra, o porque de una manera u otra participaban en un paso juvenil en algún grupo de jóvenes, pero hay elementos de Don Bosco que todavía no conocemos bien. Cuando uno habla de un santo, uno se imagina que son personas muy diferentes a nosotros. De hecho, yo también lo pienso. Uno piensa que cuando se menciona la vida de algún santo, uno cree que eran seres súper especiales, que estaban tan protegidos de Dios que no le pasaba nada, que su vida parecería un estar, pero estar como en otro mundo, como en otra dimensión. Permítanme decirle que ser santo es encarnar la propia humanidad, lo que es, lo que te toca, pero no solo conformarte con lo que te sucede, sino transformar lo que pasa para algo mejor. Y en la vida de Don Bosco hay pasajes de la vida de Don Bosco que se parecen tanto a la nuestra. Huérfano, cuando tenía 2 años, por el papá, dice que de esa experiencia solo recuerda ver a su mamá llorando y decirle: Juanito, ya no tiene padre. No recuerda nada de su padre, se cría solo con su madre. Su madre, una mujer campesina, tiene que criar a sus hijos, tres niños, Don Bosco y 2 hermanos más. El más grande, hijo del primer matrimonio del papá de Don Bosco. Y ella, como mujer pobre, tiene que enfrentarse a trabajar la tierra que disfrute de ella. Y empieza a hacer diferentes oficios, como tantas madres de ustedes, que se han convertido en papá y mamá, y que tienen que costear los gastos de la familia y todo eso. Don Bosco también vivió eso. Desde muy pequeño tuvo que trabajar. De hecho, ni siquiera fue a la escuela al inicio, porque tenía que trabajar para poder vivir. Entra a la escuela y se convierte en la persona más grande del grupo de escuela. De hecho, se burlaba a los compañeros. Lo que nosotros ahora llamamos con un término muy bonito, soledad, Don Bosco vivió. Le tocó, cuando pudo, consiguió un amigo sacerdote que le hizo la propuesta de lo apuntaron a la escuela para el más grande. Los muchachos le tenían miedo, los muchachos se burlaban de él. Sin embargo, Don Bosco tenía una visión clara, y era que él sabía que su vida era para algo especial. Una distancia súper larga para llegar a la escuela, y la recogía en un lugar donde cae nieve, donde hace frío. Y Don Bosco sabía salir justamente desde temprano para llegar a tiempo a la escuela. La escuela donde estudiaba, en su pueblo, o la más cercana, llegaba con bravo y tuvo que abandonar la familia e irse a trabajar en una familia para él poder costear sus gastos y dedicarse también a los estudios. Una vida difícil, una vida complicada, lejos de su casa,
Estamos hablando de un adolescente, no estamos hablando de una persona adulta, lejos de su casa, pero con algo dentro que le decía: mi vida es para algo especial. Tiene que dejar los estudios porque el hermano mayor le lleva a trabajar. Dice: ¿cómo tú ves a mi hermano estudiando cuando la familia está pasando tanta necesidad? Y tiene que volver a la casa. Pero aún estando en la casa, no deja nunca de estudiar. Y descubre algo interesante en su vida: es el ser capaz de ayudar a otros. Y Don Bosco tenía siempre esto, pero ni en las tardes, sobre todo los fines de semana, a sus compañeros, y junto empezaba a hacer diferentes juegos para entretenerlos. Y así empieza Don Bosco a descubrir la misión que el Señor tenía para él. Desde ahí, desde el patio de su casa, entre los quehaceres de la casa, por ser el más pequeño, entre estar en la familia y tener que trabajar la tierra, decide también dedicarse a entretener de buena manera a sus compañeros. Ahí estaba la información gracias a Autowine. Manéjalo, vívelo en Estancia Nueva, en el kilómetro 2.5. Si quieres un vehículo de la marca que prefieras, pero siempre con las mejores condiciones, Autowine. Manéjalo, vívelo. Y también, si quieres financiamiento para tu vehículo, tenemos a disposición en Autowine. No importa dónde hayas comprado el vehículo. Autowine. Vamos a pasar con otra información. ¿Ustedes recuerdan aquella joven que fue ultimada por un tiro de la Policía Nacional en Jarro Sucio? Había un tiroteo y, bueno, perdió la vida una joven. Pues en esta oportunidad le están ofreciendo, supuestamente, según las declaraciones que tenemos, 200,000 pesos para que los familiares retiren la querella. Vamos a escuchar. Yo soy la madre de la muchacha muerta que me mató el policía. Ellos dicen que yo no hablo de que por miedo, no sea miedo a quién, porque yo no le tengo miedo a nadie. Ellos me dicen que si me dan 200,000 pesos los policías que vinieron ahorita aquí al barrio, yo quitaba la querella. Y yo le dije que ni por millones que me dieran, yo no la quitaba, porque fue mi hija que mataron. Entonces ellos me dijeron que no la quite, que no importa, que muy pronto me verán en la cárcel de Rafén y al preso. No sé, él me dijo así, como que ajá, como que yo era la dueña de un punto. Yo nunca he vendido droga, yo lo que trabajo. ¿Usted quiere ponerle claro a los coroneles? Claro, a todo el mundo, que yo no sé de nada de lo que ellos dicen. Y si un día hallan algo en mi casa, yo no sé de nada de lo que ellos me pongan. Porque en mi casa yo nunca he vendido droga, nunca. Ni mi marido tampoco. Y lo están acusando a él de algo que tampoco hizo. Porque ellos lo que quieren es hallar un culpable y hallar un motivo para meternos presos a nosotros dos. No, ellos están diciendo como que yo tenía que ver con eso y vaina con los hermanos míos de crianza. Pero que yo diga que es hermano mío porque es hermano mío y siempre nos tratamos como hermanos, ¿tú me entiendes? Pasó lo que pasó, no sé por qué pasó, le dio para eso y hizo lo que hizo, ¿tú me entiendes? Porque andaba bebiendo y no sé qué era lo que pasaba. Entonces yo quiero dejar en conocimiento que dejen esos montajes que están haciendo, porque también salió uno hablando tapado, que no se sabe quién es, y tampoco dio nombre, porque si es responsable tiene que dejarse ver la cara y darle el nombre, ¿te entiendes? Porque tiene que ser responsable de los actos que hizo. Yo lo encontré porque me fueron a buscar, que era lo que pasaba con él, pero había más personas. Porque no que dije que fui yo solo, porque fueron a buscar y me fue para que yo viera a ver qué era lo que pasaba con el muchacho, el hermano mío. Entonces, en realidad, que somos hermanos de crianza, que nos criamos juntos. Ay, ¿cómo yo voy a ver con eso, mi hermano? Si yo estoy en la casa y van a buscarme allá. Ustedes saben que la policía lo que quiere es hallar un culpable ahora, porque ellos lo que quieren es que uno quita la denuncia. Y ese policía me la va a pagar y me la va a pagar. Y ahora ellos quieran montar lo que monten. Entonces, nosotros no hemos hecho nada. Claro, claro, con donde quiera que ella que iba, vamos ahí. Y yo quiero que el pueblo dominicano sepa que nosotros no hemos hecho nada. El día que nos hallen droga o nos metan un gancho, fue la policía o la familia de Gregory haciendo feo falso. Y nosotros no tengamos nada que ver con conocimiento eso. Ahora mismo aquí. Ese que hizo, que se puso tablando, tapado, que sea responsable de lo que hace. Que sea responsable de lo que hace, porque aquí no andamos en jueguito, nada. Así a mí me detienen, pase lo que pase, lo que sea. El día que yo salga, ahí también tienen que caer preso, porque también yo le voy a poner su querella. Y tienen que amarrármelo de una vez, porque yo no he hecho nada. Yo no sé quién es, pero no me está entendiendo que se tapó la cara y tampoco dio nombre. Para no ser responsable de lo que está haciendo. Enemigos de uno son. Él dijo que temía porque eran peligrosos. A mí nadie me vio. Así una tarde. A mí nadie me ha visto ni me ha visto porque yo estaba en mi casa. Diciendo cosas que. Y fueron allá a buscarme a mi casa, fue. Bien. Y todo el mundo testigo aquí abajo, que fueron a buscarme a mi casa.
Ahí estaba la información y la denuncia formal. A esa denuncia hay que ponerle atención, señores. Hello, fiscal de la provincia de Espaillá. Queremos escuchar su opinión con respecto a estos temas y a estas denuncias que se hacen. Es decir, que estaremos atentos desde la revista de la noche. Y todo el mundo está corriendo para Representaciones Camacho porque te dan préstamo fácil y con muy bajo interés. Representaciones Camacho, donde puedes pagar la luz, el agua, el teléfono, el telecable. Representaciones Camacho, con parqueo seguro para todos los clientes y pueden hacer sus transacciones dejando su vehículo seguro en Representaciones Camacho. Nos vamos al primer bloque de comerciales y regresamos inmediatamente con ustedes aquí en La Más Vista, la revista de la noche. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche. El hombre que labra la tierra, quien toma conciencia de costos y beneficios, presta mucha atención al rendimiento y producción. Gliforte es la mejor opción para el manejo de la maleza. Más potencia, mayor eficiencia, más rendimiento. Crea las condiciones adecuadas para un aumento y eficacia en tu terreno. Gliforte herbicida sistémico, posemergente no selectivo, un producto Agrotel. Ya que buscas técnicas de cultivo para aumentar tu rendimiento, alterna su uso con Herbamax, quemante de contacto, para cua utilizado con el preemergente de tu gusto. Elimina de forma definitiva las plantas indeseables y perjudiciales, obteniendo un control duradero. Gliforte y Herbamax, distribuye Agrotel. Agrotel, cada vez más cerca de ti. En Copsibao estamos dedicados a la comercialización de alimentos balanceados e insumos para todo tipo de animales. Más de 50 años ofertando nuestros productos a socios y clientes. En la Cooperativa de Criadores del Cibao seguimos siendo una gran familia. Promovemos e incentivamos la producción avícola, porcina y ganadera. Con el interés de bajar costos, distribuimos agroquímicos y contamos con una moderna farmacia veterinaria. Muy cerca de ti. Autopista Ramón Cáceres, kilómetro 1, Moca. Somos grandes, gracias a ti. A mí lo que me gusta es que me resuelvan de una vez. Que me entiendan y me presten lo que yo necesito. Que mi dinero esté rapidísimo, sin mucho papeleo. Es que con esta gente vale la pena negociar. El préstamo que necesitas para hacer crecer tu negocio, aquí lo encuentras, con la mejor tasa del mercado y sobre todo, con facilidades. Inversiones Candelier, también es financiamiento de vehículos. Tu préstamo rápido y fácil, aquí está. Inversiones Candelier, un mundo de facilidades para ti. Una empresa Grupo Candelier. Siente todo el poder del jabón de Cuava Íntimo Supra. En cualquier lugar, en cualquier momento. Fresca y protegida siempre. Por mi frescura, salud y comodidad, el jabón de Cuava Íntimo Supra es mi gran aliado. El jabón íntimo de Cuava Supra cuida tu zona íntima, mantiene el pH balanceado, así como previene irritaciones y futuras infecciones. Soy Adis Burgos. Descubre la máxima sensación de limpieza con el jabón de Cuava Íntimo Supra y es de Fuarquina. Cuava Íntimo Supra, tu aliado siempre. Residenciales Internacionales, aportando al desarrollo de la comunidad, te presenta su nuevo proyecto urbanístico, Quintas de Estancia Nueva. Un residencial exclusivo, con todos los servicios básicos garantizados. Aparta tu solar con solo 5,000 pesos de inicial y cuotas desde 2,092 pesos semanal. Quintas de Estancia Nueva. Entrada El Vagón, 809-578-9662 y 829-559-9790. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. Noticia de último minuto. La gente corre como loca en las calles porque en Representaciones Camacho prestan con poco interés y de inmediato. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y este juidero que hay en Moca? Oh, es que en Representaciones Camacho prestan con poco interés y de inmediato.
Vamos para allá. Vámonos. Representaciones Camacho. Préstamos con poco interés y de inmediato. Calle Salcedo 124, Moca. 809-578-1191. Compruébalo. Para estar bien informado, la revista de la noche en J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, Sin Límites. Regresamos con ustedes aquí en La Más Vista, la revista de la noche. Inmediatamente nos vamos con el abogado de uno de los acusados de participar en el asesinato de Marcos Monegro. Dice que no hay vinculación de su cliente. Vamos a conocer la audiencia preliminar del imputado que nosotros representamos, que es Jesús Antonio García Gabriel. Hay otro coimputado, que Jonathan, está representado por otro defensor público. Ya se inició a conocer la audiencia, hicimos receso en este momento. Y bueno, nosotros esperamos que en el día de hoy este tribunal decida como es de ley. Han presentado una acusación con muchísimos elementos de prueba, podríamos decir, pero que en nada vinculan a la persona que nosotros defendemos el día de hoy. Nosotros esperamos pues que el tribunal mínimamente excluya esos elementos de prueba y si ha de enviar a juicio, pues que esos elementos de prueba lo deje fuera, porque en nada vinculan a quien nosotros defendemos el día de hoy. Ahí está la información, gracias a Industrias Bellín, tu empresa mocana, presente en tu hogar siempre. Industrias Bellín, una empresa mocana. Y ahora sí nos vamos con TV Salud Sin Límites, con el doctor Ignacio Guzmán, que nos acompaña como cada miércoles. Para hacer un buen trabajo se requiere de un gran equipo, y el mejor lo tenemos nosotros en J Productora. Sin límites, alguna duda. Por algo somos el mejor programa. Muy buenas noches a los amables televidentes. Esta noche, en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites, por esta su revista de la noche. En el día de hoy vamos a hablar de un tema de salud social, pero que al mismo tiempo es físico a la vez, porque tiene que ver y está relacionado con la misma salud cardiovascular. Y yo no quiero empezar, como ustedes saben, sin recordar no a la violencia contra la mujer. Seguimos teniendo cada vez más ataques de violencia que terminan la mayoría con la vida de nuestras hermanas mujeres, que son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras parejas. No es posible que siga ocurriendo un hecho tan deslenable como eso. Eso es un hecho, un procedimiento cavernario de muchos de nuestros hombres. No puede ser posible que siga ocurriendo. Otra cosa es que a los pasoleros, a los motoristas, aunque su vehículo sea pequeño, por la derecha no se rebasa. Es por la izquierda que se rebasa. Hay que seguir las normas. Y por otro lado, a todos, entre ellos motoristas y todos, el rojo es para detenerse en el semáforo. El rojo es un esquema universal, es un signo universal de que es alto, de que usted debe detenerse, que no debe pasarse, porque cuando usted se pasa en rojo, puede convertirse en un terrorista que se inmola a usted muchas veces y que también hace perder la vida de muchas otras gente y hace también trastornarle la vida de muchas otras gente. Miren, el día de hoy lo que voy a hablar es del tratamiento, sobre todo de los tratamientos médicos y los tratamientos, por ende, en el sistema cardiovascular. Y es que yo veo en la consulta normalmente que somos muy dados a dejar el tratamiento o a dejar una parte del tratamiento o a dejar el tratamiento porque tal cosa me hizo algo y sin comunicárselo al médico, o a dejar el tratamiento porque fulanito, un primo que yo tengo en Nueva York, me dijo que tal cosa, o a dejar una parte de ese tratamiento porque me lo dijo el muchacho, el primo que estaba buscando con mi no en la casa el otro día, él me dijo eso. Miren, los tratamientos médicos hay que ser riguroso con ellos para que funcione. Y sobre todo cuando usted está con patologías crónicas, como son las patologías de origen cardiovascular,
como son los problemas de hipertensión, como son los problemas de la diabetes, que es una enfermedad metabólica, pero que verdaderamente es cardiovascular, porque todos los pacientes terminan con enfermedad cardiovascular, y todos los problemas crónicos del corazón, como es la cardiopatía isquémica o como es la falla cardíaca, necesita que el tratamiento sea llevado a cabalidad. Y cuando el tratamiento es llevado a cabalidad, tiene que ser, si son dos medicamentos, si son tres, tiene que ser tres, porque el tratamiento es como la mesa. Si una mesa tiene cuatro patas y usted le quita una pata, se va de lado seguro. Y lo mismo le pasa al tratamiento. Entonces, cuando usted no está llevando el tratamiento a cabalidad, la enfermedad está corroyendo, está trabajando por dentro, de manera silenciosa. Sobre todo la hipertensión y la diabetes siguen trabajando de manera silenciosa. La enfermedad de las arterias, que va dañando las arterias coronarias, sigue trabajando de manera silenciosa. Entonces, los medicamentos usted no los puede dejar porque fulano me dijo o perecejo me dijo. Y si alguien le dijo eso y usted tiene duda, llame a su médico o visite a su médico para ver qué está pasando, si eso es verdad, si usted lo debe cambiar, si lo va a cambiar, por cuál cambiar. Es lo mismo que cuando ocurre cualquier cosa. Pueden estar llevando un tratamiento de la presión años y de repente le dio una tontera porque tiene un vértigo ahora mismo. Y ya le achacan el vértigo a la pobre pastilla de la presión que usted tiene 6 meses, 1 año tomándolo. Muchos la dejan, no van al médico, al cabo de 6 meses que vuelven donde el médico, porque ya vienen con un problema otra vez por la misma presión. Pero abandonaron el tratamiento o abandonaron la mitad del tratamiento hace 6 meses y el paciente entonces está descompensado y ha estado descompensado durante todo ese tiempo. Es decir, que cuando usted va a hacer un cambio, hay que ver que su médico esté enterado, y el médico siempre hoy día, con los mecanismos de comunicación que hay, está accesible a la gente y usted puede preguntarle para si hay que cambiar la medicina, para si hay que quitarla, para si hay que volver a repetirla, etcétera, etcétera. Y no se lleven de voces agoreras, de lo que dice el internet, a menos que usted no sea orientado por el médico, porque el internet dice más cosas que no son que las que son. Porque por el internet escribe todo el mundo, y el que le parece, dice cosas y repite cosas sin tener en cuenta y sin saber de las cosas muchas veces. Entonces usted no puede interpretar una cosa cuando dice que tal medicamento está haciendo daño, si usted no sabe de eso, porque a veces no, el daño no es por el medicamento en sí, sino es por una marca precisa, específica, o porque un lote se contaminó, como se contamina una comida, como sacan en Estados Unidos comida cada rato, porque se contamina con una cosa, entonces hacen más daño que bien. Es decir, que cuando usted va a hacer un cambio de medicamento, o va a dejar un medicamento, o va a hacer cualquier cosa con un medicamento, si usted está llevando un tratamiento, comuníquese con su médico. No lo haga de manera medalagandaria, porque eso puede dar al traste con muchos problemas y con muchas complicaciones posteriores. Es decir, que de ahora en adelante vamos a tratar de ser más escuetos con esto, vamos a tratar de hacer las cosas más ordenadas y a no llevarnos tanto de lo que se dice en la calle, de lo que nos dice el primo que no sabe de eso, de lo que nos dice el compadre que estaba jugando dominó con usted, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a hacer las cosas correctamente como debe ser, porque así las complicaciones de las patologías crónicas van a ser mucho menores. El miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites, ya con un tema de salud física directamente como tal y de orientación cardiovascular. Buenas noches. Gracias al doctor Ignacio Guzmán por esta TV Salud Sin Límites aquí en la revista de la noche, y a la tienda Dalfi, que vive la moda contigo. Una gran variedad de ropa, bellísima, preciosa, blusas, calzados, pantalones, vestidos, accesorios, todo lo que necesites está en la tienda Dalfi. Y aprovechen la oportunidad, porque siempre hay especiales. La tienda Dalfi vive el mes de enero contigo. Con motivo de la juventud, señores, ahí hay ropa, ya ustedes saben, en especial. Es decir, que la tienda Dalfi vive la moda contigo. Vamos inmediatamente con tres noticias en el 3, gracias al Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre. La revista de la noche presenta tres noticias en el 3.
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una entrevista a una agencia rusa publicada este 30 de enero, acusó al presidente estadounidense Donald Trump de haber ordenado asesinarlo con la ayuda del gobierno de Colombia. Aseveró el mandatario que sin lugar a dudas Donald Trump ha dado la orden de matarlo y le ha dicho al gobierno colombiano y a las mafias de la oligarquía colombiana que lo maten. Maduro ha agregado que si le pasara algún día algo, serían Donald Trump y el presidente de Colombia, Iván Duque, los responsables. El pasado 4 de agosto fue perpetrado un atentado contra el presidente venezolano cuando éste encabezaba un acto en la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana en Caracas, a pocas calles del Palacio Presidencial. Tres noticias en el 3. El Banco Mundial anunció la inhabilitación por 3 años de sus proyectos de la constructora brasileña Odebrecht por prácticas fraudulentas y colusorias. La inhabilitación negociada con la constructora en un acuerdo de resolución impide la participación de Odebrecht en proyectos financiados por el Banco Mundial. Como parte del acuerdo, la empresa reconoce su responsabilidad en las prácticas sancionables subyacentes y conviene en cumplir ciertas condiciones corporativas específicas como condición para el levantamiento de la inhabilitación de aquí a 3 años. Tres noticias en el 3. El magistrado Francisco Ortega Polanco rechazó este martes designar 3 intérpretes judiciales a fin de traducir del portugués al español los documentos del caso Odebrecht. El juez ordenó al Ministerio Público proseguir con la lectura de acusación contra los 7 acusados del caso, luego de rechazar la solicitud de los abogados del imputado Conrado Pitaluga. El pedimento está sustentado en la resolución 09-2018 del 22 de agosto del pasado año, en la que se solicitó la designación de los 3 expertos, pero Ortega Polanco lo declaró inadmisible. Ahí estaban 3 noticias en el 3, gracias al Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre, que tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello. Estamos ubicados en la calle José María Michel, número 14, con el teléfono 809-578-4164. El corte, el color, el peinado, el maquillaje, Teresa López y todo su equipo siempre dando los mejores servicios en el Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre. Y en Petromóvil te estamos esperando, tenemos el combustible para tu vehículo, además de que cada vez que eches 2,000 pesos en combustible, te llevas un rico capuchino de Don Emilio. Y los miércoles, no te olvides que son de karaoke en Petromóvil. Ahora sí, nos vamos entonces al bloque de comerciales. Ya estamos con ustedes de inmediato. Esta es La Más Vista, la revista de la noche. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche. Para adquirir una visa de turista, debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones: un trabajo estable, cuenta de banco y pasaporte al día. Acércate a nuestra oficina de asuntos de migración. Somos especialistas en todo tipo de visas con más de 20 años de experiencia. Estamos ubicados en la calle 16 de agosto, en el edificio Ramón Santos, con el teléfono 809-578-5240. Y en Manhattan te puedes comunicar al 917-215-5910. Recuerda, la experiencia no se improvisa. Para montarse bien y para hacer el mejor negocio, visite el dealer. Todas las marcas, garantía, confianza y servicio en un solo lugar. Auto Wine, Estancia Nueva Moca, kilómetro 2.5, 809-578-9133. Auto Wine. Manéjalo, vívelo.
Cuando se cree, se crece. A lo largo de estos 30 años hemos comprendido que más allá de hacer clientes, es hacer amigos. Esto ha convertido al Centro Autoadornos en profesionales del servicio y sobre todo en cómplices de ti y de tu vehículo. 30 años en el mismo centro. El centro de atención para tus gomas, su alineamiento y balanceo, el cambio de aceite, el empapelado, la música, los accesorios y lo que mejor hemos hecho, lubricar ese trato tan familiar. Ya tú has venido, invita ahora a un amigo al centro, en la Duarte, entre el parque y el liceo. Residencial Palmira, en la avenida Antonio Guzmán en Moca. Confortables apartamentos de 125 metros cuadrados, sala, comedor, cocina con gas común, 3 dormitorios y 2 baños, lavado, 2 parqueos por apartamentos, madera preciosa, pisos porcelánico importado, lobby, seguridad 24 horas, gazebo, área de juego para niños. Información y venta, 809-841-4341. Constructora Silis Polanco SRL. Otro estilo de vida. El cambio para nuestro equipo es devolver el orgullo a los mocanos, que es el compromiso con un pueblo limpio, ordenado, señalizado y protegido. Es la inversión millonaria en actividades deportivas para así alejar a nuestra juventud, a ustedes mismos, de los vicios y de la delincuencia. Por eso creemos en ustedes, porque el cambio es ahora. El cambio es oportunidades, es esperanza, es sueño, es un gerente 24 horas. Adelante, juventud. Ha llegado la hora del cambio para Moca, la hora de los jóvenes. ¡Palante! Junto a Dios y ustedes, seremos el alcalde del 20. Muchas gracias. Pedro Fernández, ¿cuál es el alcalde? ¿Cuál es el alcalde? ¿Quién? 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 Para estar bien informado, la revista de la noche, con acceso a las diferentes noticias en J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, Sin Límites. Continuamos en la revista de la noche y vamos para Boca de Moca. Ahí los residentes se están quejando, hacen el llamado a las autoridades por la falta de agua potable. Nosotros hemos ido varias veces allá, y ellos sí saben bien el caso. Y lo que pasa es, y yo entiendo que es un problema de deficiencia, no un problema, o sea, de ellos, de gerencia. Porque sí, si cada vez que nosotros vamos allá, le habla Ramón Lora, el presidente de la Junta de Vecinos de aquí, cada vez que vamos allá, ellos mandan el agua ese día. Inmediatamente. Entonces, y después se olvidan. Hemos ido varias veces y realmente la comunidad no ha aguantado más. Ha sido algo espontáneo, es una protesta que realmente conlleva a la desesperación que ha visto aquí. La gente aquí se trasnocha para coger una gota de agua. Entonces nosotros creemos que realmente hay que buscar una solución, definitivamente. Y estamos dispuestamente a que ellos conversen con nosotros, que nos expliquen cuál es el problema. Porque definitivamente creo que, repito, un problema de gerencia de ellos. Porque hay agua, ellos mandan el agua cuando ellos quieran. 250 pesos sin estar recibiendo ningún servicio. Y se lo dice uno y la gente de agua dice, yo llamé. El otro miércoles digo yo, miren todas las vasijitas vacías donde tengo yo aquí, dice ella. Yo llamé para allá, tal vez le mandan un chin de agua. Y parece que de maldad que lo hacen, que no mandan ningún agua, para que vean que ellos no obedecen a los cobradores de agua. Hay uno de ellos, del motorcito rojo, cogió y me amenazó. Dijo, va que te arranco esta cosa. William se llama ahí, él no es de aquí, es de Roma. Está lejos allí, porque yo le dije que para acá no está mandando agua, que por qué, que eso no se puede hacerlo así. Porque es cayendo una muerte, nosotros estamos toditos. Pagando agua. Pagando agua y ninguna agua, nada. Eso no se hace. Ni andar amenazando gente tampoco. Llano aquí, no puso agua. Porque el callejón largo era muy largo. No había casa. El agua la pusimos nosotros, la comunidad, con una ayuda de una mujer que vino de para afuera, que vino y nos ayudó para meter los tubos para acá. El gobierno aquí ni puso agua ni puso luz. El gobierno nada más viene a cobrar y agua y luz aquí a costillas de nosotros. La luz también fuimos nosotros que la pusimos. Yo soy presente que andaba haciendo la campaña por ahora, para traer esos alambres. Nos decían los viejos a nosotros. Se van a parar de mujiganga porque ellos no le van a poner ninguna agua ni ninguna luz. Y con la gracia de Dios trajimos el agua.
cogimos la luz aquí. Entonces, ahora estamos pasando a la 1500. El agua que llega es mamada para dos o tres y los otros se quedan sin nada. Ahí estaba la información, gracias a Industrias Bellín, tu empresa mocana, presente en tu hogar siempre, Industrias Bellín, una empresa mocana. Y a la estación de combustibles del viaducto, que tiene el plus para todos sus clientes, es el aditivo XP3, le da más rendimiento a su combustible y además cuida el motor de su vehículo. Estación de combustibles del viaducto. Vamos inmediatamente con respuesta por parte de las autoridades y en esta oportunidad el ingeniero Michael Iciano, él dice que la problemática con el agua potable en Boca de Moca se debe a la baja en el caudal. Mira, el caso específico de Boca de Moca se debe, tú sabes que de Boca de Moca es pertenece a la parte baja de la ciudad, pero es la parte más alejada. Ahora mismo nosotros tenemos problemas de caudal. Solo estamos recibiendo 1.000 litros de 1.300 que recibíamos. Esa situación provoca que la presión nos baje un poco. Nosotros producíamos 25 millones de galones por día y ahora estamos produciendo 21 millones de galones por día. Tenemos un déficit de 4 millones y algo. ¿Qué sucede? Muchos puntos de la ciudad, principalmente como de Boca de Moca, que se encuentran retirados, el servicio, nosotros hacemos las operaciones para que le llegue. Pero hay puntos específicos de dicha comunidad de que es difícil de que el agua le llegue con presión. El lunes le tocaba agua a ellos, el martes, ayer tocaba agua, le llegó una partecita, no a todos. Entonces esa parte que no llegó, hoy nosotros le vamos a suplir con camiones. Como mañana le toca el servicio nuevamente jueves, vamos a ir con la brigada, vamos a ir con los operadores del lugar para nosotros determinar la causa, porque es el punto final, porque es difícil con la presión que nosotros estamos manejando, que llegue con la presión adecuada a todos los puntos. Entonces nosotros estamos haciendo unas nuevas operaciones y haciendo sectorización en la ciudad para nosotros poder aumentar el agua y dividir los sectores con diferentes horarios. En ese trabajo nosotros estamos comenzando esta semana, nosotros iniciamos ayer, la ciudad se dividió en dos, la parte baja, en un horario de 8 a 12 y de 12 a 7, para nosotros poder eficientizar un poco más, porque el caudal que estamos manejando y la presión, si le damos el agua en conjunto a todo, es imposible que le llegue con la presión y la calidad deseada. Por eso nosotros estamos sectorizando con el caudal que estamos manejando, porque esa es la realidad que está manejando tanto Santiago como Moca. Además, el nivel de la presa está bajando 10 centímetros por día. Hoy se encuentra en 317.80, el cual ha disminuido 30 centímetros del sábado para acá. Entonces, una situación, un factor que nos hace difícil nosotros a todos los puntos, principalmente los puntos altos, como es Boca de Moca, de que le llegue el agua con la presión deseada. Hoy le toca también a La Milagrosa, parte de Villa Carolina, que el cual estamos haciendo la operación y dirigiendo el caudal que nosotros manejamos estrictamente a ciertos sectores. Estamos dividiendo sectores para que el agua llegue eficientemente y con cantidad, con horario establecido a dichas comunidades. Por el motivo que nosotros estamos pasando, primero de sequía, los niveles de la presa bajando y el caudal que nosotros estamos recibiendo, que ha reducido grandemente, nosotros le soltamos a la población mocana y a los diferentes distritos y municipios que dependen de la provincia, de que hagan un uso racional del agua. Porque nosotros tenemos problemas de déficit de caudal, eso permite que no todos los puntos le llegue con la presión deseada. Hay unos que sí, hay otros que no. Por eso nosotros exhortamos de que la población haga uso racional del agua, ahorre lo más que pueda y trate de desperdiciar el agua lo más posible, para que así otro que no le esté llegando le pueda llegar. Porque la población muchas veces hace un desperdicio y ese es causante de que muchas veces a otro no le llegue. Por eso nosotros exhortamos que hagan un uso racional del agua lo más que puedan, para que así podamos racionalizar el agua. Y con esta información, dándole las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy y felicitando a todos los jóvenes que ya mañana es su día, 31 de enero, y haciéndole la invitación a esos jóvenes que son el presente y el futuro, porque no solamente debemos decir que los jóvenes son el futuro, no, son el presente también, y de ustedes dependen muchísimas cosas en la actualidad, pero también tienen un futuro por delante. Respeten la ley de tránsito, respeten su vida, respeten la vida de los demás. Párense si el semáforo está en rojo,
pónganse el cinturón de seguridad. No hablen por el celular mientras están conduciendo. Los niños van atrás. La velocidad, siempre la velocidad que sea reducida, se da la oportunidad a usted de frenar cuando tiene que hacerlo y de hacer cualquier cosa en su vehículo. Si va despacio, está la oportunidad de hacerlo. Es decir, que vamos a respetar la ley de tránsito. Buenas noches a todos ustedes, que sueñen con los angelitos. Hasta mañana. Bye, bye. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche. Elige tu estilo. Tienda Dalfi, Moca y Santiago. Noticia de último minuto. La gente corre como loca en las calles porque en Representaciones Camacho prestan con poco interés y de inmediato. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y este ruidero que hay en Moca? ¡Oh! Es que en Representaciones Camacho prestan con poco interés y de inmediato. ¿Cómo para allá? Vámonos. Representaciones Camacho. Préstamos con poco interés y de inmediato. Calle Salcedo 124, Moca. 809-578-1191. Compruébalo. La exposición de hoy es sobre las señales de tránsito. Lo primero que un buen conducto debe mostrar es conciencia en la carretera. Y una de las cosas más importantes es usar el carril izquierdo solo para rebasar, siempre y cuando no se exponga la vida del conductor y la de los demás. Luego debe volver al carril derecho para continuar el trayecto. Esto es válido para choferes de vehículos pesados y livianos. Hasta los niños saben eso. Manejar bien es un asunto de conciencia. Ten pendiente que hay gente que se preocupa por ti. Espaillat Motors, la agencia del país. ¿Ya conoces los planes de préstamos educativos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos? Acércate a cualquiera de nuestras oficinas y solicítalo. Fácil, rápido, con las mejores facilidades de pago y baja tasa de interés. Préstamos para la cobertura de gastos escolares en general, carreras universitarias, maestrías, posgrados, diplomados y hasta para el anillo de graduación. Los préstamos educativos te esperan en tu Asociación Mocana, la que siempre te da más. Trabajamos incesantemente, solo esperando la mejor recompensa, que es tu sintonía cada día, de 8 a 9 de la noche. La revista de la noche. La verdadera economía comienza aquí. Porque me responden de una vez y llegan siempre con mis medicamentos a tiempo. ¿Dónde encontramos los mejores medicamentos y el mejor precio? Aquí está todo y sin pagar más. Por esto y mucho más, somos la farmacia de la economía. Servicio a domicilio 809-822-0100. Farmacia Candelier. Economía para tu salud. Una empresa Grupo Candelier. En nuestra Oficina de Asuntos de Migración, somos especialistas en todo tipo de visas y peticiones familiares para ciudadanía americana.
nos identificamos acompañándote durante todo el proceso. Son más de 20 años de experiencia resolviendo asuntos de migración. Te esperamos en nuestra oficina, calle 16 de Agosto, edificio Ramón Santos, con el teléfono 809-578-5240. En los Estados Unidos te puedes comunicar conmigo al 917-215-5910. Recuerda, la experiencia no se improvisa. La tendencia del mundo va hacia la solución de energía solar. Grandes empresas y residencias en todos los niveles ya están experimentando importantes ahorros económicos. Han aprovechado la ley de energía y las facilidades de financiamiento con la garantía de tu proyecto de paneles solares. Con la asesoría de LH Internacional, puedes producir tu propia energía y dejar de pagar lo que el sol te da gratis. Ponemos a tu disposición la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional, máxima calidad, mejores precios. Aprovecha el super especial del cooperativo para el viernes 11 y el sábado 12. Aceite Crisol Mascarola medio galón, 145 pesos. Arroz Selecto Santa Cruz, 10 libras, 210 pesos. Espaguetis Milano, 15 pesos. Salami super especial en Moca, 70 pesos la libra. Salchichas sabrosas Indubeca, 30 pesos. Leche Milex Funda, 1000 gramos, 495 pesos. Guandules Verdes Linda, 15 onza, 45 pesos. Maíz Linda, 15 onza, 40 pesos. Sixpack Jugo del Monte, 70 pesos. Galletas Dueto Fresa y Vainilla, 49 pesos. Clorovacier 1.5 galón, 95 pesos. Detergente Brillante 3 pack, 95 pesos. Presidente en Lata Light Normal, 45 pesos. Ponche Bari, caramelo, coco, chocolate y pistachos, 595 pesos. 20% de descuento en carnes de aves. Supermercado Cooperativo, el nuestro es de Copcibao. Residencial Palmira, en la avenida Antonio Guzmán en Moca. Confortables apartamentos de 125 metros cuadrados, sala, comedor, cocina con gas común, tres dormitorios y dos baños, lavado, dos parqueos por apartamentos, madera preciosa, pisos porcelánico importado, lobby, seguridad 24 horas, gazebo, área de juego para niños. Información y venta, 809-841-4341. Constructora Silis Polanco SRL. Otro estilo de vida. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche. Elige tu estilo. Tienda Dalfi, Moca y Santiago. N de Nicolás, J de Judith, ambos forman NJ Productora. Productores de Acceso Sin Límites, de 12 a 2 de la tarde por el Canal 58. La revista de la noche, de 8 a 9 de la noche por el Canal 3. Y la web, donde la verdad no es censurada. AccesoSinLímites.com, NJ Productora, marcando la pauta a seguir.